Josh and Kevin, you are on deck. Compañeros del deporte del pulseo en Puerto Rico y Latinoamérica, me complace compartir con ustedes la noticia de que mi amigo Alejandro Rodríguez Artiller ha regresado a nuestro deporte y a las mesas del pulseo en el estado de la Florida. El mismo se presentó en el evento de este fin de semana de la Liga de Pulseo del estado de la Florida. Habiendo salido de trabajar toda la noche cansado y hambriento, quiso hacerlo, se presentó allí y puso a cagar de pie a Alten Terenenko, que es lo mejor que hay en la Florida y está en el top 10, en el número 1 en ciertas ranqueos de los Estados Unidos. Quiero que todos los puertorriqueños que practicamos este deporte o somos fanáticos nos pongamos contentos por esta noticia y no seamos egoístas y nos pongamos a criticar y a poner excusas por otros competidores. Alejandro estaba en desventaja ya que lleva años sin practicar, lleva años sin entrenar. Esta es la primera vez que él regresa a una mesa de pulseo y su desempeño fue de tal magnitud que todo el mundo me está llamando para preguntarme quién es él y de dónde salió. Yo, Manolo Sánchez, Pulseo TV, estamos bien contentos y sumamente orgullosos de ti, Artiller, y esperamos seguirte viendo en las mesas compitiendo para que pongas a todos estos gringos en su lugar y que demuestre que en Puerto Rico hay cría y poderío, así como han hecho Noel Núñez y su hermano Sariel. Quiero agradecer a Brandon Morris del FAL por hacer estos eventos que hacen en el estado de la Florida en su liga, que son exquisitos, y hacer accesible esta transmisión gratis para que todos nosotros podamos disfrutar de estos encuentros y de la participación de los nuestros en ellos. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir este video y demostrar su apoyo hacia Artiller en los comentarios. Esto ha sido Manolo Sánchez de Pulseo TV. Dios me los bendiga.